La Coordinación de Responsabilidad Social Universitaria tiene el placer de compartir con ustedes su emisión 12 del tercer ciclo de webinars abordando las problemáticas sudcalifornianas desde la UAPS. La temática que trataremos el día de hoy es difusión de la ciencia para la protección de la fauna marina. Y para abordar el tema nos acompaña el doctor Irán Rosales Nanduca, quien cursó la licenciatura en Biología de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México y realizó sus estudios de posgrado en el programa del doctorado en Ciencias, también de la UNAM. Realizó una estancia postdoctoral en la UAPS. Actualmente es profesor investigador de TC adscrito al Departamento Académico de Ingeniería en Pesquerías en la misma UAPS. Es el coordinador del programa de investigación en megafauna marina y pesquerías y en la UAPS es el responsable académico del Centro de Rescate Museo de la Ballena UAPS y coordinador del Comité de Varamiento y Medicina Veterinaria de la Sociedad Mexicana de Mastozoología Marina. Durante los últimos 20 años ha trabajado con diferentes especies de mamíferos marinos y otras especies de megafauna marina, principalmente en el Golfo de California y en el archipiélago de Revillagigedo. Entre sus principales áreas de interés académico se encuentra la generación de conocimiento biológico con una perspectiva integral, incluyendo aproximaciones de ecología de poblaciones, macroecología, interacciones de la megafauna marina con las actividades humanas, principalmente con las pesquerías, varamiento, vulnerabilidad de especies ante el cambio climático, estructura de las poblaciones, entre otras. Está enfocado en establecer sinergias entre los distintos actores involucrados en el manejo y conservación de los mamíferos marinos y otras especies de megafauna marina, incluyendo pescadores, prestadores de servicios turísticos, académicos y autoridades, con el objetivo de generar conocimiento científico útil que permite el desarrollo integral de la comunidad ribereña a la par de la conservación de las especies de megafauna marina y de sus ecosistemas. Además, es un apasionado de la fotografía, pasión que inició cuando tomó el curso de fotografía impartido en la carrera de Biología de la Facultad de Ciencias de la UNAM y que consolidó con sus primeras salidas al mar. Dicha pasión se ha fortalecido con el paso del tiempo y debido a su convicción de que a través de las imágenes se puede informar tanto o más de lo que hacen los artículos científicos, la relevancia, la belleza y los peligros que enfrenta la biodiversidad. Como se darán cuenta, pues bueno, tenemos un experto en el tema que nos hablará sobre la importancia de esta difusión de la ciencia para la protección de la fauna marina. Muy buenas tardes, doctor Irán Rosales, bienvenido, un gusto saludarlo. Hola, buenas tardes. Pues gusto para mí más bien poder platicar y comunicar un poquito de lo que nos gusta, nos apasiona y nos mueve todos los días. Y bueno, solo una pequeña aclaración, ya no soy coordinador de varamientos, fui coordinador hasta el mes de mayo. Ahora ya no soy. Ok, muy bien, muchas gracias. Muy bien, pues no sé cómo sea la dinámica, ustedes díganme. Sí, adelante si usted tiene su presentación y nos puede hablar del tema y después vamos interactuando con algunas preguntas, tanto de lo que vaya sucediendo en la transmisión como de las preguntas que nosotros mismos vayamos generando al escucharlo. Muy bien, entonces voy a empezar a compartir pantalla. Como yo no puedo ver la transmisión, solo me avisan si ya se ve, por favor. Sí, ya la vemos. Ok, entonces le voy a dar un segundo. Presentar. Bueno, como amablemente mencionaron ahorita en la introducción, el objetivo de la charla es hablar acerca de la difusión de la ciencia para la protección de la megafauna marina. Bueno, fauna marina en general, pero me voy a enfocar un poco más en la megafauna marina porque es lo que yo trabajo. Y justo hablando en este sentido, de cuando se hizo la invitación y pensando en todo el contexto de lo importante que puede ser la difusión y también la divulgación de la ciencia, casualmente hace un par de días salió una noticia de la doctora Julia Carabias, en la que hubo un foro en el Colegio Nacional en el que se estaba hablando, ¿no?, acerca del peligro de la pérdida de la biodiversidad. Me gustó mucho el encabezado porque lo considero muy pertinente. Ella es una persona y además en su momento fue secretaria
de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales hace algunos sexenios, y ella comentaba que a raíz de la pandemia muchos pensamos que estábamos ante un parteaguas en la sensibilización de la sociedad acerca de la importancia del cuidado de la naturaleza. Y resulta que a casi 2 años de la pandemia, pues la pandemia, como bien saben, de COVID comenzó en diciembre de 2019 en China, pues casi 2 años estamos por cumplir, y ella comentaba que desafortunadamente después de estos casi 2 años nos vinimos a dar cuenta que no es así, que desafortunadamente no logramos que la gente se sensibilizara. Y ella comenta que esto básicamente se debe a que como científicos o como personas encargadas de generar conocimiento, no hemos sabido transmitir el peligro que representa la pérdida de la biodiversidad para la viabilidad de nosotros como especie. Eso es algo que yo trato de reforzar mucho en mis estudiantes, que tengan presente que este es el único mundo, es la única casa que tenemos, y que cualquier deterioro que hagamos a esta casa termina teniendo y va a terminar teniendo consecuencias sobre nuestra capacidad y sobre nuestra forma de vida. Entonces es muy importante, y en ese sentido la pregunta de por qué en Baja California Sur en general, en México en particular, perdón, en México en general, e incluso yo diría en el mundo, debería importarnos la difusión de la ciencia y la conservación de la fauna marina en este caso, pues es que es una pregunta que desafortunadamente ni siquiera tendríamos que hacer. O sea, ni en Baja California Sur, ni en México, ni en el mundo, tendríamos que estar preguntándonos por qué sería importante hacer difusión. Porque si eso lo logramos, entenderíamos o estaríamos claros de que todo el mundo ya entiende la importancia y la relevancia de el conocimiento científico, de la difusión del conocimiento científico y de su importancia en el desarrollo de nuestras vidas. Es muy curioso y es muy interesante que todo el mundo está muy concentrado, muy ocupado, cuando no hay internet, cuando no hay luz o cuando no hay agua, como suele pasar aquí cuando tenemos huracanes, pero nadie se pregunta cómo funciona esto o por qué funciona esto, y mucho menos nadie se pregunta esto qué relación tiene con la biodiversidad en general y con la biodiversidad en particular. Y eso nos lleva al comentario de la doctora Carabias, en la que comenta que como científicos no hemos sabido comunicar la importancia de la pérdida de la biodiversidad. Y eso básicamente tiene otro sentido, que es el de que a veces, como científicos, lo que nos enseñan es que hacemos experimentos, hacemos trabajo de campo, y después publicamos eso y titulamos tesistas, y nos quedamos muy cortos en comunicar, ¿no? Particularmente en México, hasta donde yo tengo entendido, solo la UNAM tiene una carrera enfocada en divulgación de la ciencia. Y bueno, ni se mencione, o sea, nosotros vemos la televisión pública y la televisión pública básicamente son noticias, deportes y telenovelas o series de este tipo, ¿no? No tenemos una plataforma como existe en países de Europa, particularmente hablamos de Inglaterra, en el que existe la BBC, que tiene una línea muy fuerte de documentales de la naturaleza. No tenemos canales, ya no digamos nacionales, ni siquiera en todo el continente, como National Geographic, como Discovery Channel, en el que se trata de hacer difusión del conocimiento científico para la población en general, y mucho menos tenemos acceso público a estos canales, ¿no? La única forma en la que podemos acceder a este tipo de trabajos es a través de televisiones o de sistemas de cable por paga, que se llaman. Entonces, eso resalta que tenemos todavía una mayor responsabilidad como académicos, como científicos y como sociedad en difundir la importancia del conocimiento científico, y en particular, en este momento clave, el impacto que está teniendo y que va a tener el cambio climático sobre la biodiversidad de nuestro planeta, y sobre todo, que es lo que debería preocuparnos, ya que somos como especie un poco egoístas generalmente, debería preocuparnos el impacto que esta pérdida de biodiversidad, esta pérdida de procesos ecosistémicos y esta pérdida de servicios ambientales
va a tener sobre nosotros, sobre las poblaciones humanas, ¿no? Entonces yo voy a tratar de enfocarme particularmente en megafauna marina y más específicamente en mamíferos marinos, que es lo que he trabajado más en mis años de vida académica. Y bueno, primero empezamos por esto, ¿no? Megafauna marina. Una de las cosas que suele pasar y que le pasa a muchas personas que se dedican a la ciencia es que hay muchos conceptos que son específicos de una disciplina. Y entonces empezamos a llenarnos de un vocabulario que no es de uso cotidiano. Y al no ser de uso cotidiano, la gente por default, al escuchar palabras pues como transcriptoma o como ribosoma o como, no sé, por ejemplo, en biogeografía o en ecología, distribución simpátrica, convergencia evolutiva, la gente pues ya empieza a oír eso y pum, se bloquea. Ya dice, bueno, yo eso no entiendo, yo de eso no sé nada, y eso a mí no me interesa nada. Y en realidad, lo que hacemos es, en lugar de acercar la ciencia y el conocimiento a las personas, los estamos alejando. Entonces, para contextualizar, pues megafauna marina no se refiere a otra cosa más que decir que son animales que viven en el mar y que en general se define como cualquier animal marino que pueda alcanzar pesos de 45 kilogramos o más, ¿no? Y eso incluye un montón de especies, incluye a las tortugas marinas, incluye a los tiburones, incluye a las ballenas, a los delfines, a los lobos marinos, etcétera, etcétera, ¿no? Hay muchas especies que pueden entrar dentro de esta categoría. Y bueno, ¿por qué en particular la megafauna marina nos podría interesar? Pues porque justo por la razón que sea, a las personas nos llaman la atención en general los animales grandes. Cuando nosotros, bueno, yo en mis cursos de biología general o de ecología, cuando les pregunto, estamos viendo clasificación y les pregunto que me digan qué especies son las que ellos reconocen o pueden nombrar más rápido, la gente suele nombrar elefantes, tigres, rinocerontes, osos pandas, osos polares, si nos vamos al mar, ballenas, tiburón blanco, delfines, etcétera. Por alguna razón, yo creo que tiene que ver mucho con que las personas somos muy visuales, los animales grandes llaman nuestra atención, y entonces como llama nuestra atención, son muy buen elemento para tratar de sensibilizar y concientizar acerca de la importancia del cuidado de la biodiversidad, ¿no? Y luego tenemos este tipo de elementos que se publican en artículos científicos o en tesis y que también mucha gente los ve y ya los ve, y ve colores, ve números y dice, bueno, yo ni siquiera quise estudiar ciencias para no meterme en números, ¿no? Y lo que nos falta es ser capaces de sensibilizar o de transmitir que esto es información muy sencilla que puede ser explicada sin usar tecnicismos y que es relevante para la gente y que debería conocer las personas la relevancia de esto. Y aquí nada más, si se dan cuenta, hay un código de colores, se mencionan diferentes grupos biológicos, aquí dice sirenios, que los sirenios son básicamente manatís, y una especie que se llama dugongo, menciona el oso polar, los pinípedos, que son las morsas, los lobos marinos y las focas, menciona moluscos, que acá estamos muy familiarizados, pero quizá el molusco más conocido, y mucha gente ni siquiera sabe qué es un molusco, son los pulpos, reptiles marinos, que son básicamente las tortugas marinas, la nutria marina, peces, que la gente cuando hablamos de peces muchas veces piensa en Nemo, y de ahí hablo del impacto que puede tener una película o un documental, ¿no? en la memoria colectiva que llamamos, y cetáceos, que además de ballenas y delfines incluyen a otro montón de especies. Y acá abajo, bueno, entonces es un código de colores para referirnos a especies, y esto de abajo son categorías de riesgo que realiza la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, que es como un organismo que se dedica, bueno, un ente que se dedica a analizar las tendencias poblacionales y de conocimiento de las distintas especies, y con base en eso clasifica el estado de riesgo en el que se encuentra. Y acá tenemos pues que hay un montón de especies, particularmente de peces, que ni siquiera están evaluadas. Y no están evaluadas porque el conocimiento que tenemos de ellas pues es nulo, ¿no? Luego tenemos otro montón de especies que incluye a cetáceos, que incluye a peces, que incluye por acá algunos pinípedos, que incluye por ahí
no sé, acá alguna especie de sirena. Y básicamente lo que nos dice es que hay otro montón de especies que tienen datos insuficientes para ser clasificadas. Luego esta LC significa preocupación menor, entonces otro conjunto de especies, incluidos cetáceos, incluidos peces, incluidos pinnípedos, en los que la preocupación porque estén en riesgo de extinción es poca en este momento, porque se considera que sus poblaciones tienen números estables, que no están disminuyendo, no se han destruido de manera significativa sus hábitats, siguen teniendo un funcionamiento como el que tenían hace tiempo. Y aquí empiezan los problemas, ¿no? Cerca de estar amenazada, vulnerable, en peligro crítico y extinta. Y bueno, acá es donde me quiero concentrar porque esto, si aquí lo vemos, un número de especies, tenemos pues más de 100 especies que incluye organismos de lo que llamamos megafauna, que ya están muy cerca de algún grado de en peligro de extinción o críticamente amenazadas o incluso extintas. Y eso ya es un problema porque, no voy a entrar en muchos detalles, pero el solo hecho de que estos animales que nos llaman la atención, que nos son carismáticos y que en principio son los que más nos importan, ya los tenemos literalmente con el pie en el cuello, imaginemos cómo están el montón de animales o de especies de otros grupos biológicos como plantas, como hongos, como protistas, como bacterias, que ni siquiera conocemos. O sea, ese es el gran peligro de la pérdida de biodiversidad, que estamos perdiendo un montón de especies y ni siquiera lo sabemos, ¿no? Y cuando hablamos por qué en Baja California Sur en particular y por qué en México debería importarnos, pues yo este mapa lo que les quiero decir básicamente es que los colores indican el número de especies que se encuentran en diferentes zonas del mundo. Entonces en verde es donde hay especies, se encuentra una o dos especies de mamíferos marinos, y este rojo intenso quiere decir que puedes encontrar hasta 41 especies, ¿no? Para contextualizar un poquito, pues digamos que más o menos existen 140 especies de mamíferos marinos, ¿no? Entonces hay lugares donde tienes hasta 41 especies, que estás hablando ya que hay lugares que puedes encontrar cerca de una de cada tres especies. Y ahí es donde resalta la región de Baja California Sur, particularmente el Golfo de California y la región del Pacífico Mexicano en la costa occidental de la península. Y si vemos estos puntos que se ven más rojos, pues no hay en todos lados del mundo, ¿no? Hay algunas zonas así en Australia, Nueva Zelanda, América del Sur, Sudáfrica, aquí en esto que se conoce como Corriente de California, el Golfo de California, etc. Y ahí ya vamos viendo pues que no es algo que se ve en todos lados. Eso ya de por sí es algo que la gente debería saber. Que México en particular es uno de los pocos sitios en los que se concentra una gran diversidad, en este caso de mamíferos marinos, pero no es el único caso, como vamos a ver más adelante. Pero ahora empiezan con empezamos con los detallitos, ¿no? ¿Cuántas especies de mamíferos marinos tenemos con datos insuficientes como para conocer su estado de conservación? Y aquí vemos que de nueva cuenta, acá donde teníamos mucha riqueza, mucho número de especies diferentes, también tenemos un desconocimiento pues de un buen número de ellas, ¿no? O sea, como de una de cada tres, una de cada cuatro especies que viven en esta zona de México, no sabemos cuál es su estado de conservación. Y eso, pues ya nos debería poner de nuevo en peligro, sobre todo debería alertar y motivar a los estudiantes a pensar cuando entran en una carrera que de verdad hay muchísimo por hacer, que no es que ya todo esté dicho, que no es que ya todo esté hablado, etc. Y por último, este mapa que tenemos aquí habla de especies de mamíferos marinos que están en alguna categoría de amenaza ya, es decir, ya están cerca de vulnerables, o en peligro de extinción, o en peligro crítico. Y si nos damos cuenta aquí en particular, dentro del Golfo de California, tenemos este tono anaranjado que nos habla de varias especies que se encuentran clasificadas en alguna categoría de amenaza, y particularmente aquí quiero mencionar a la vaquita, que se ha vuelto tan tristemente famosa porque algo que sucede con los mamíferos marinos es que en principio no tienen barreras, ¿no? Podrían moverse por el Pacífico y cruzar por acá abajo, llegar al Atlántico, o agarrar de este lado al Indo-Pacífico, meterse al Índico.
llegar al agua subantártica o llegar al Polo Norte, etc. Pero en realidad no pasa así, no pasa así porque los animales tienen requerimientos particulares. Entonces eso hace que el endemismo, es decir, que la distribución de una especie en un área muy definida o muy pequeña, muy particular, sea muy raro en mamíferos marinos, porque en principio pueden moverse mucho. Sin embargo, en México tenemos una especie que es la vaquita y que es muy particular porque es un caso muy extraño de endemismo de mamífero marino a un país. Y México es uno de los pocos países del mundo que tiene un cetáceo endémico. Tristemente nos hemos vuelto célebres porque también estamos muy cerca de la extinción de esta especie. La última evaluación calculó 10 animales. 10 animales, es decir, hay más alumnos en cualquier salón de clases de la universidad, ¿no? Que lo que queda de organismos de esta especie. Y bueno, ¿por qué están vulnerables? ¿Por qué están amenazados? ¿Por qué están en peligro crítico? ¿Por qué incluso se han extinto algunas de estas especies? Pues las respuestas pueden ser multifactoriales, pero en el momento actual se considera que las principales amenazas para estos organismos es la sobrepesca, es decir, la captura excesiva de muchas de sus especies presas de manera directa y pues por lo tanto la disponibilidad de recursos disponibles para ellos, pero al mismo tiempo también las interacciones negativas que tienen con artes de pesca, ¿no? Que no están diseñadas para pescarlos a ellos, pero que por la naturaleza y el encuentro que se da en ciertos lugares, terminan siendo pescados, pero también termina, bueno, capturados. También tenemos que existe un problema con el tráfico marino, o lo que conocemos como contaminación sonora. Este es particularmente relevante para los mamíferos marinos porque ellos, el sentido que utilizan más, particularmente los cetáceos, es el auditivo. Como muchos saben, porque vivimos cerca del mar, cuando tú estás en el mar, la visibilidad no es algo que podamos utilizar de manera eficiente, o al menos no similar a como lo hacemos en el mar, en la tierra, perdón. Y los mamíferos marinos, particularmente los cetáceos, al pasar su vida en el mar, pues no dependen o evolucionaron, se adaptaron, en cambios que les permitieron más bien percibir su medio a través del sentido auditivo. Y bueno, el tráfico marino, porque también existe golpes por colisiones, golpes por propelas, mutilaciones, etc. Y estos colores pues indican la intensidad de la amenaza, ¿no? Aquí vemos que hay zonas, las zonas que se ven rojas es donde la amenaza es más alta y zonas verdes a blanco es donde la amenaza, en blanco no existen datos y aquí la amenaza es un poco menos intensa. Y luego tenemos el otro gran problema, que es la amenaza pues más reciente y en el mediano plazo más preocupante, que es el cambio climático, que es algo que está cambiando el mundo tal y como lo conocemos y que animales como los mamíferos marinos les cuesta mucho adaptarse porque tienen algo que llamamos ciclo de vida larga. Eso quiere decir que pueden vivir muchos años y que tardan muchos años en tener a sus crías. Y cuando esto pasa es muy difícil que se adapten a cambios que son muy rápidos. Porque esa es otra cosa que es muy importante. Los cambios climáticos en el planeta, en la historia de la vida del planeta, desde que su calcula surge la vida hace 3.500 millones de años, son algo que ha sucedido a través de diferentes épocas, pero son cambios que aunque han sido muy intensos, se van dando gradualmente en periodos muy largos. Lo que está sucediendo ahora es que estamos haciendo cambios con una intensidad muy fuerte en un lapso de tiempo de 100 años, ¿no? Y lo que falta en las siguientes décadas. Y eso, pues antes se experimentaba en cientos de miles de años, incluso millones de años. Entonces, eso hacía que las especies pudieran tener oportunidad de irse adaptando. Y entonces, como les dije, o sea, ya vimos en esta imagen que México particularmente es una zona privilegiada, o sea, nosotros como superficie de los mares del mundo, lo que nos corresponde es menos del 1%, y sin embargo tenemos casi 45% de la diversidad mundial de cetáceos. Es decir, casi una de cada dos especies la podemos encontrar aquí. Y eso hace y que debamos entender, conocer y también ocuparnos, no solo preocuparnos, sino ocuparnos de cuál es el estado de estas especies, de sus poblaciones y cómo cuidarlas, ¿no? Cómo conservarlas.
y particularmente la región del Golfo de California y Pacífico Occidental de la península, pues son las zonas donde hay más especies. De las especies que se pueden observar en México, estos son los lugares donde hay mayor concentración. Y bueno, esto es importante porque nos enseña que más allá de lo que la gente conoce, que son las ballenas grises, las ballenas azules, las ballenas jorobadas, que son famosas porque tienen un ciclo migratorio muy, muy bien predecible y que nacen en México y que actualmente en nuestra región tienen una importancia por el ecoturismo, el turismo ecológico, el turismo de naturaleza, en el que gente de todo el mundo viene a visitarnos con la consecuente derrama económica que esto implica. Entonces, más allá de esas especies, tenemos otro montón de especies que también viven aquí y de las cuales es importante que la gente sepa, ¿no? También es importante que sepamos que en la región de Baja California Sur, en particular, en el Golfo, se encuentran 5 de las 7 especies de tortugas marinas, ¿no? Es decir, es una frase trillada, pero todo el mundo ha escuchado que Jacques Cousteau nombró al Golfo de California el acuario del mundo. Y lo nombró no solo porque se le dio la gana, ¿no? Lo nombró porque era una persona que viajó por los mares del mundo, que conoció muchos sitios y que cuando estuvo aquí en el Golfo de California se sorprendió de la gran cantidad de vida. Y solo para contextualizar, poco más de 120 especies de tiburones y rayas, de las poco más de 1,000 que hay, viven en México. Y de esas, más de la mitad viven en la Bahía de La Paz. Y eso de nuevo resalta la importancia que tiene esta biodiversidad. Y yo lo que digo mucho es que en realidad la gente a veces no dimensiona la importancia de la biodiversidad. Yo doy un ejemplo. Hace poco hubo una discusión muy fuerte de que hubo una propuesta para incorporar al pez dorado dentro de la pesca comercial. Y entonces hubo un movimiento muy fuerte de la gente que se dedica a la pesca, que llaman pesca deportiva, tratando de parar esta iniciativa, ¿no? Que había sido sometida a su consideración en la Cámara de Diputados. Y está muy bien, o sea, está muy bien que la gente se involucre y que la gente discuta y que la gente intercambie ideas. Lo que yo digo ahí es que de repente hablamos mucho del turismo en Baja California Sur. Hablamos de que la región de los Cabos es un foco de turismo, que es una de las dos zonas que más atraen gente de todo el mundo en nuestro país, junto con Cancún. Hablamos de la gran derrama económica que este lugar genera, por concepto de turismo y visitantes. Pero nunca, nunca en todos estos momentos yo he escuchado a esos políticos, a esos tomadores de decisiones, ya no digamos apoyando, nunca los he escuchado dándole el lugar que merece a la biodiversidad. ¿Por qué? Esa gente que visita Cabo, que visita Baja California Sur, viene a hacer pesca deportiva, que lo hacen con dorados y con marlin. Esa gente viene a nadar con tiburones, con tiburón ballena, con tiburones sedosos, con macos. Esa gente viene a nadar a la lobera. Esa gente viene al arrecife de Cabo Pulmo. Viene a maravillarse con los bancos de jureles, con los lobos marinos, con el coral, con esta historia tan bonita de éxito de cómo se recuperó un ecosistema gracias a que los pescadores se dieron cuenta de que se había acabado el modo de vida como lo conocían y decidieron apostar por una alternativa. A toda esta gente que habla de la economía pujante del turismo, se le olvida que la gente viene a ver ballenas grises, viene a ver ballenas jorobadas, viene a ver ballenas azules. Es decir, si nos damos cuenta y si somos de verdad, hacemos un análisis crítico y honesto, la gente viene a Baja California Sur por la biodiversidad. A eso viene la gente. Y esa gente, al venir a ver estos organismos, ahorita otro ejemplo es Bahía Magdalena, ¿no? Con el nado con marlin, con la visita a los manglares, etcétera. Pero lo que voy es a lo mismo, la gente viene por la naturaleza. Y claro, esa gente para venir paga aviones, paga hoteles, paga restaurantes, paga tours.
compra souvenirs. Es decir, esa economía que llamamos pujante y esa economía que permite que la economía del Estado esté sustentada justo en eso, porque no somos un Estado ni agrícola, ni ganadero, ni tenemos petróleo en este Estado, es el turismo. Y debemos darle esa dimensión a la biodiversidad. La gente viene a ver la naturaleza, viene a vivir, viene a sentir y viene a disfrutar la naturaleza. Si bien la gente se hospeda en hoteles y utiliza carros y utiliza embarcaciones, la gente viene por la naturaleza. Y eso a veces se nos olvida. Y es algo que no podemos pasar por alto. La gente tiene que saber y tiene que entender que esta biodiversidad tenemos que cuidarla. Y ahí entra el otro punto importante. La sensibilización y la educación y la información tiene que quedar en la gente local. Aquellos turistas que vienen de Japón, de Rusia, de Europa, de Estados Unidos, esa gente viene a buscar naturaleza porque sabe qué es lo que está buscando. El problema que yo veo más serio de sensibilización es que mucha de la gente de aquí nunca ha tenido la oportunidad de nadar con un tiburón ballena. Nunca ha podido ir a la Lobera a nadar con lobos marinos. No conocen Cabo Pulmo. Nunca han estado en contacto con una ballena gris en Laguna San Ignacio, en Bahía Magdalena. Mucho menos han ido a ver una ballena azul al Loreto. No tienen idea. Y como no tenemos idea, bien dicen que el paso más relevante o más necesario para la conservación es el conocimiento, porque de los ojos nace el amor, ¿no? No nos podemos enamorar de la naturaleza y no podemos dimensionar su relevancia si no la conocemos. Y a mí me sorprende, yo doy clases en el departamento de pesquerías, como lo dieron en la presentación, me sorprende que muchos de los chicos, 90% de los estudiantes son locales. De ese 90% de locales, 90% de ese mismo nunca han tenido una actividad de liberar tortugas, de nadar con tiburón, de conocer la isla. A mí me parece que tenemos con urgencia que generar sensibilización y opciones para que estas personas que crecen aquí, que viven aquí, que se van a quedar aquí, entiendan la importancia que tiene la biodiversidad para que nosotros podamos seguir desarrollándonos en este lugar, ¿no? Y eso nos lleva a la siguiente pregunta: ¿qué podemos hacer como universitarios o ciudadanos? Bueno, pues sensibilizar, y para sensibilizar hay que informar, ¿no? Y hay muchas cosas, pero bueno, vámonos por pasos. Nosotros en MAPE, que es Megafauna Marina y Pesquerías, que es el programa de investigación que coordino, empezamos hace 3 años cuando se fundó el programa, con una labor de generar lo que llamamos ciencia ciudadana. Porque es impresionante, uno de los grandes problemas que tiene la ciencia en México y en muchos países en desarrollo, que paradójicamente son los países que todavía tienen biodiversidad, porque lo que llamamos países desarrollados en general ya terminaron o se acabaron muchos de sus recursos naturales, es que no hay presupuestos, no hay presupuesto para hacer ciencia, y es ridículo. Pensando en esto que les platico, ¿no? La gente viene a ver y hay muchas preguntas. Hay una pregunta, a mí me preguntan mucho, ¿cuántas orcas hay en el Golfo? No sabemos. No sabemos porque no tenemos los recursos para generar, o no se han tenido los recursos para generar el tipo de análisis y generar el tipo de información que se requiere para hacer, para contestar esa pregunta. Y así como esa, hay muchas, ¿no? Muchas preguntas que la gente hace que suenan muy básicas y que no conocemos. Y entonces hay otra cosa que también estamos desperdiciando mucho, que es el conocimiento empírico de la gente. Muchos prestadores de servicio eran pescadores o son pescadores que están haciendo una transición o una mezcla híbrida de sus actividades y que saben un montón del mar y que conocen un montón de sitios y que conocen un montón de las especies, pero esa información se está perdiendo. Se está perdiendo porque no hemos sabido acercarnos como científicos a las personas. Y nosotros tenemos entonces un programa de ciencia ciudadana en el que cada vez, afortunadamente, se incorporan más prestadores de servicios o pescadores y nos van compartiendo información, y ha sido maravilloso porque hemos integrado mucha información que tiene dos grandes objetivos. Uno es generar publicaciones científicas y tesis, pero el otro es hacer materiales que le sirvan a la gente para que ellos puedan explicarle a la vez a sus turistas o a sus comunidades qué es lo que sabemos de esas especies, ¿no? De esos ecosistemas.
Otra cosa que es muy importante es informarnos. Ahorita hablábamos justo que una de las cosas que pasaron con la pandemia es que tenemos oportunidad de acceder a foros o a conocimientos que antes no podíamos. Ahora tenemos lo que llamamos los famosos webinars, los seminarios en línea, y la gente puede acceder a información y muchas veces era, no, es que no tuve tiempo. Bueno, ahora tenemos un montón de tiempo, o sea, todo queda grabado en Facebook o todo queda grabado en YouTube y todo mundo o casi la mayoría de las personas en mayor o menor medida, eficiencia, pueden acceder a un teléfono o a una computadora e informarse. Informarse es la otra, ¿no? Por eso el dicho de conocimiento es poder, es una realidad. Y para empoderarnos necesitamos informarnos. Entonces, la gente se puede informar y nosotros particularmente estamos muy abiertos a cuando la gente tiene solicitudes de información, de dudas, de seminarios, de capacitaciones, nosotros en la medida de nuestros conocimientos y nuestras posibilidades siempre intentamos apoyar, ¿no? Y este es un ejemplo. Nos buscaron prestadores de servicios para que les habláramos del nado con orcas, que es algo que está ahorita muy fuerte en el estado y que mucha gente local ni siquiera conoce o no dimensiona, porque se está volviendo una actividad muy intensa, pero sobre todo pues es un turismo, pues no es barato, vaya. O sea, entonces la gente local ni siquiera lo sabe, ¿no? El problema es que, de nuevo, si dejamos fuera a la gente local, no habrá medida ni plan de manejo que funcione. Y por eso organizamos de repente actividades de buenas prácticas con colaboradores que nos lo solicitan. Tenemos afortunadamente varios prestadores de servicio o empresarios o guías o capitanes que se han ido acercando a nosotros. Y digo colaboradores porque es una colaboración, o sea, no necesitan tener una formación científica para poder ayudarnos y apoyarnos a hacer ciencia. Y es un gana-gana, ¿no? Ellos tienen acceso a información que nosotros no. Y nosotros podemos apoyarlos con el conocimiento que tenemos para generar e informar acerca de lo que conocemos como buenas prácticas. Este es un ejemplo de una ballena enmayada que se fue, esto fue en junio o julio, no me acuerdo qué mes, de este año, y que nos enteramos pues, por las turistas, ¿no? Y los prestadores de servicio preocupados. Existe una red, que es bien importante eso, existe una red que se llama Raven, Red de Atención a Ballenas Enmayadas, que está formada por gente que se ha capacitado y que existe el contacto para poder reportar este tipo de casos. Y la gente, pues, cada vez se involucra más, o sea, cada vez al traer un teléfono pueden documentar este tipo de eventos y compartirlos. Y eso nos ayuda a detectar también en qué puntos o en qué zonas o en qué momentos podemos estar teniendo interacciones que sean agresivas o perjudiciales para la biodiversidad marina y en su defecto tratar de actuar para lograr mitigar estas actividades, ¿no? Otra cosa, por ejemplo, la infografía del lado izquierdo, esa la hicimos este año, porque este año curiosamente fue un año niña, el agua entonces estaba más fría de lo normal y en los años niña las ballenas grises suelen bajar más de lo normal de sus zonas de reproducción, que son las lagunas de Guerrero Negro, San Ignacio, Bahía Magdalena. Y entonces nosotros teníamos un montón de preguntas continuamente, todos los días, de, oye, hay muchas ballenas, están varando, oye, ¿por qué las ballenas? ¿Por qué se ve que están en la orilla y etcétera? Avisos, ¿no? Como de alerta. Y por eso hicimos este material que los guías y los prestadores de servicio de cabo empezaron a distribuir entre ellos. A ver, perdón, tengo un eco aquí. Y bueno, entonces, este tipo de información les ayuda a ellos a entender por qué a veces sí o a veces no, o qué hace una ballena. Las ballenas grises, las ballenas jorobadas son muy costeras. Puedes verlas muy cerquita de la orilla. Y a veces la gente en su preocupación por la naturaleza, no se alcanza a ver, pero aquí vean la playa y aquí está la ballena. Acá hay otra ballena. Pues las ballenas no es que se estén varando, simplemente son capaces de estar en aguas de hasta 2 metros de profundidad, ¿no? Que ya es muy cerca de la orilla. Pero es importante ir informando, ir sensibilizando y que la gente vaya aprendiendo también, porque a ellos les ayuda a tener mejores respuestas y explicaciones para sus dudas.
Y bueno, nosotros, por ejemplo, utilizamos drones para generar conocimiento y también es importante que la gente sepa que la tecnología se puede utilizar para generar información y que esa información eventualmente tiene puede tener un impacto, tendrá un impacto, ¿no? Las fotografías, este es un caso muy bonito de una ballena que se llama Diamante, le pusieron así. Esta ballena fue en el archipiélago de Revillagigedo. Y bueno, nosotros la vimos este año, pero sabíamos que existía una historia de ellas, ¿no? Y hay un proyecto con ballenas jorobadas, particularmente, que se llama Happy Whale, en el que se invita a la gente en general que tome fotos de ballenas, pues que las mande. Y está muy, muy bonito porque además de que subes tus fotos, ellos generaron un código, un algoritmo que compara las fotografías, en lugar de que lo hagamos a mano, que sigue siendo muy valioso, pero es tardado. Ellos tienen un algoritmo que te dice la probabilidad de que tengas una recaptura, ¿no? Entonces la gente, cuando va a sus tours, puede compartir fotos. Nosotros tenemos nuestro correo en el que nos pueden compartir información y nosotros a su vez esa información la utilizamos y con otros fines, ¿no? Pero esta en particular la quería mostrar porque una de las preguntas más comunes es ¿cuánto vive una ballena, no? Y bueno, pues depende de la especie. Por ejemplo, recientemente aprendimos que algunas, como las ballenas de Groenlandia, pueden vivir más de 200 años. Y otra cosa que para mí es muy importante, que la gente siempre se pregunta, ¿y a mí en qué me afecta que se extinga la vaquita, por ejemplo? ¿O a mí en qué me afecta que se extingan los pandas? ¿En qué me afecta que se extinga cualquier especie, ¿no? Y a mí siempre me gusta mucho hacer una analogía con una persona, y es lo que les digo, o sea, en la naturaleza existe algo que llamamos funciones redundantes. Es decir, más de una especie puede tener un papel ecológico similar al de otra. Y por eso son redundantes, porque si quitas una, y es un mecanismo, ¿no? Para poder mantener en funcionamiento un sistema. Sin embargo, cuando una parte de ese sistema se empieza a quitar, pues quizá no pasa nada. Si tú quitas una especie, en este caso yo les hago, pues si pierdes una falange, es lo que le digo a mis estudiantes, si pierdes una falange, una uña, pues tienes un dolor, tienes una incomodidad, eventualmente te adaptas. El problema es que no estamos perdiendo una especie, estamos perdiendo cientos o miles de especies. Entonces, cuando yo les digo, imagínate a ti funcionando como un ente que de repente no solo perdiste una falange, ya perdiste dedos, dedos de la pierna, perdón, dedos del pie, dedos de la mano, o ya perdiste la oreja, o ya perdiste el ojo, o ya se te cayeron los dientes. Es decir, uno puede seguir funcionando, pero el funcionamiento ya no es eficiente. Y el problema, como cualquier enfermedad, es que llega un punto en el que te colapsas. Y eso es lo que nosotros no queremos. Si nosotros colapsamos el funcionamiento de la naturaleza, es cuando vamos realmente a arrepentirnos de todo lo que no hicimos. Y eso es muy, muy delicado y muy peligroso porque no hay, pues es el punto de no retorno, ¿no? La gente, hace años, cuando yo llegué a La Paz, me acuerdo que vi una campaña en una empresa de cines. Bueno, voy a dejar corriendo esto mientras. Y hablaban de eso, ¿tú sabes de dónde viene el agua? Y pues la gente, ¿no? O sea, la gente abre la llave y se enoja porque no hay agua, ¿no? Pero nunca se ha preguntado por qué no deberían desperdiciarla, o por qué deberían cuidarla, o por qué deberían, cuando están esperando el agua caliente, poner una cubetita, o por qué no deberían lavar el carro con manguera. Es decir, estamos completa y absolutamente relacionados con la naturaleza y somos completamente dependientes, ¿no? Y bueno, este es un ejemplo de la vaquita, que a mí me gusta mucho mostrarlo porque es un organismo que existe, que está ahí, que respira y que no solo es que sean las vaquitas porque son vaquitas, las vaquitas tienen un rol ecológico, tienen un rol evolutivo, o sea, tienen una historia evolutiva, ¿sí? Y eso me lleva a otra cosa que podemos hacer como personas, es conocer la historia para no repetir errores. Sabemos que organismos, a ser mamíferos, requieren respirar aire, bueno, pues entonces mueren ahogados en las redes que están usadas con otros fines. Y es importante que sepamos
en qué nos estamos equivocando para, en su defecto, poder tomar acciones que mitiguen o eliminen esos impactos. Y otra cosa que para mí es, que es así esencial, no sé por qué hace esto, bueno, no está aquí, pero se las quiero decir, no sé qué pasó, la última parte que para mí es fundamental es conocer las necesidades de las personas. Nosotros no podemos generar una estrategia de conservación y podemos hablarle a las personas de que cuiden, de que conserven, de que etcétera, cuando las personas, su necesidad primordial es alimentarse, es alimentar a sus hijos, es vestir a sus hijos, etcétera. Nosotros tenemos que entender qué necesidades tiene cada comunidad en particular y con base en eso y a la biodiversidad circundante, poder generar estrategias. Ahora está habiendo un cambio de muchas personas que están viendo en el ecoturismo una actividad económica alternativa a la pesca. Y eso está muy bien porque antes la gente sentía que no podía hacer más que pescar y cuando se les acababa la pesca, como era su modo de vida y lo único que conocían, sentían que se acababa el mundo para ellos. Ahora están aprendiendo que pueden hacer acuacultura, que pueden hacer turismo ecológico, que pueden pescar, pero siempre y cuando respeten las vedas y que lo hagan con base en el conocimiento que genera la persona que se dedica a hacer las evaluaciones pesqueras, etc. Pero no podemos solo querer imponer una visión conservacionista que no sea humana. Necesitamos considerar a las personas. Si no consideramos a las personas, no va a haber manera. Y el problema es que nos queda muy poco tiempo. O sea, nos queda muy, muy poco tiempo porque por eso esta década la Organización de las Naciones Unidas menciona que es la década de los océanos, ¿no? Porque entendieron, se está entendiendo la importancia. Antes las personas pescábamos y sacábamos irracionalmente pensando que nunca se iba a acabar y no es así. Pero lo mismo pasa con las actividades. Yo puedo mencionar ahora el turismo con las orcas. A mí lo que me preocupa con este nado excesivo que está habiendo es que de repente no entendemos que si no hacemos las actividades de forma correcta, si no hacemos buenas prácticas, como se llaman, pero sobre todo, si no entendemos los efectos de que lo que hacemos tienen consecuencias, vamos a terminar matando la gallina de los huevos de oro antes de que ponga huevos. O sea, es así de delicado el asunto, ¿no? Entonces, aquí tengo una frasita que no se ve, no sé por qué no puedo ver esto, pero sí, sí la podemos ver. Entender la paradoja de que el amor puede matar, ¿sí? Y me acuerdo mucho de esto de la chica de los Looney Tunes. Mucha gente a veces no entendemos o confundimos el amor por la naturaleza con el amor propio. Y lo digo por esta moda que está muy fuerte de tomarse selfies. O sea, mucha gente quiere entrar al agua a nadar con tiburones, a nadar con lobos, pero a veces ya no sabe si quieren ese contacto con la naturaleza o quieren que los vean que lo hicieron. Entonces creo que como personas necesitamos reflexionar y redimensionar de verdad si lo que hacemos es lo que queremos hacer, ¿no? Me acuerdo de Elvira, la de los Looney Tunes, que amaba a los animales, pero ese amor era tan desmedido que terminaba lastimándolos. Entonces necesitamos entender qué es lo que estamos buscando. Y bueno, ya para terminar, voy a ponerles un videito que hicimos, que resume un poco del trabajo que hacemos en MAPRE.
Doctor Iram, nos queda poquito tiempo para cerrar. Podemos dejar igual corriendo un poco el video, pero no me gustaría que terminara la sesión sin hacer, pues bueno, por lo menos lectura de todo lo que está llegando a través de nuestra transmisión. Hubo una gran afluencia de personas viendo el webinar y pues muchos comentarios, preguntas, ¿no? Por ejemplo, tenemos este comentario de Priscila Ledesma que dice, correcto, muchas veces nos da miedo preguntar ciertos temas porque creemos que no entendemos. No entenderemos dichas ciencias. Qué bueno que este tipo de programas nos muestren panoramas generales con explicaciones muy gratas, ¿no? Es esto en cuestión de que a veces escuchamos muchos tecnicismos léxicos y que no nos acercamos a preguntar, ¿no? Tenemos el de Marlene Angulo Rivera. ¿Qué otra especie, además de la vaquita, está en peligro de extinción en Baja California Sur y también en Baja California? Pues en peligro crítico de extinción, al menos de megafauna marina, ninguna. Pero bueno, hay otro montón de grupos biológicos, ¿no? Están los peces, por ejemplo, el tiburón blanco está clasificado como en peligro, tiene, ya no digamos en México, en general en el mundo, tiene un tamaño poblacional bajo. Pero tenemos otras especies vulnerables, por ejemplo, la foca elefante del norte, el lobo fino de Guadalupe, que en su momento incluso se consideraron extintos, ¿no? Quedaban menos de 20 animales también y que ahora tienen tamaños poblacionales que se han ido recuperando. Pero justo por esta situación de contingencia que vivió en algún momento, se consideran vulnerables. Había una especie que se llama, bueno, no es de Baja California, pero la foca monje del Caribe que se extinguió en la década de los 50 del siglo pasado, 1950 y algo. Entonces, y sí hay muchas especies de organismos, ¿no? Yo pienso, por ejemplo, hay una especie de pez que se llama Ángel Clarión, que en su momento hubo permisos para captura para acuariofilia y ahora que vive en el Golfo también y en las Islas Revillagigedo. Y bueno, ahora ya se prohibió justo porque se empezó a notar que se estaba colapsando la población. Pero bueno. Para no extenderme mucho, hay especies de diferentes grupos, ¿no? Y es que hay mucho endemismo. En las islas hay muchas especies endémicas de serpientes, de cactáceas, etcétera. Así es. Y bueno, hay otra que también me parece muy interesante, con un tema bastante extenso, ¿cómo se relaciona el cambio climático con el desarrollo sostenible? ¿No? Es una pregunta, uf, o sea, se me hace con una respuesta como para más de una hora. Y bueno, mira, ahí, por ejemplo, ahora justo se está tratando de dar mucha difusión a la importancia de los servicios ecosistémicos, o sea, más que a las especies en particular. Y yo, bueno, de nuevo, me remito a lo que conozco mejor, las ballenas, ¿no? Las ballenas ahora aprendimos que son excelentes sumideros de carbono, incluso mucho mejores de lo que son los árboles en las selvas, en los bosques. Y claro, este argumento, ¿por qué? Pues para que veamos que al conservar a las poblaciones de ballenas y al ser las ballenas, organismos que se conocen como centinelas, es decir, que te pueden dar una señal muy clara si bajan o suben ellas de que el ecosistema está mejorando, está estable o está empeorando, pues nos sirve, ¿no? Como esto que conocemos, especies bandera, para tratar de proteger todo el hábitat de ellas y no solo, y eso beneficia a todo el ecosistema, no solo a las ballenas. Ahora, pues se puso, no es un concepto nuevo, pero se puso de moda hace pocos años, que es el de resiliencia. Y lo que se busca entender con la resiliencia es cómo las diferentes especies o sus diferentes ecosistemas o las diferentes comunidades biológicas pueden adaptarse a los cambios del entorno, ¿no? En este caso, al cambio climático. Entonces lo que se busca es entender. El problema es que muchas veces queremos respuestas. Eso a mí me parece una muy buena forma de explicarlo. Los políticos o la gente quiere respuestas de qué hacemos, ¿no? Pero en realidad algo que nos sigue faltando es una línea base de conocimiento. Yo, por ejemplo, le recomiendo a la gente si de verdad vivimos aquí en la península, no solo en Baja Sur, sino en la península, y de verdad amamos el mar, léanse un libro que se llama Por el mar de Cortés. En español, pues prácticamente ya no existe, hay que ir a librerías de viejo en Ciudad de México, en algún lugar.
Pero en inglés está disponible en PDF en línea y se llama The Log from Sea of Cortez. Y es de un escritor que se llamaba John Steinbeck, que él habla de lo que era el Golfo de California. O si no les gusta la lectura, platiquen con el abuelito de alguno de los chicos que conozcan que haya sido pescador y les va a hablar de la diferencia que existe y que ellos notan de cómo era el Golfo con cómo es ahora. Entonces eso nos puede ayudar a dimensionar lo que ya perdimos y que ya no tenemos idea de compararlo, ¿no? Entonces, por eso urge, por eso debería ser tan importante y por eso en el principio hablé de lo que decía la doctora Carabias, por eso debería ser tan importante que los tomadores de decisiones entendieran que hay que apoyar el conocimiento científico y la generación y a su vez que esto de la mano esté, se popularice, ¿sí? Se vuelva de uso público, de vox populi el conocimiento. Porque entonces la gente, aunque no todos nos queramos hacer científicos o no todos tengamos esa vocación, entendemos por qué está mal ir y dejar las latas de cerveza en la playa, por qué está mal que para cada fiesta compremos unicel y luego saquemos montones de bolsas de basura porque nos da flojera comprar unos trastecitos y lavarlos de forma adecuada, por qué está muy mal que tiremos la basura en la calle y luego le mentemos la mamá al gobierno porque las calles cuando llueve se llenan de basura, etcétera, 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 ¿no? O sea, todo eso es conciencia, es lo que llamamos ética ambiental, que no tendríamos ni que estar hablando de ella, pero que hablamos de ella porque no existe. Entonces, sí se relaciona, pero la respuesta no es sencilla. O sea, hacen falta información y hacen falta muchos elementos que considerar. Y sobre todo hace falta que la toma de decisiones, es decir, la política pública, considere el conocimiento científico. Y bueno, tenemos muchas más comentarios. Por ejemplo, está este otro de Peredo. ¿Cuántos kilogramos de organismos menores se requieren para un kilogramo de mamífero? Pensando, por ejemplo, ¿cuántos kilos de plancton para un kilogramo de pez pequeño? Y de ahí, ¿cuánto para un lobo marino? Digamos que en estas redes tróficas, ¿no? O sea, ¿cómo se va haciendo esa distribución, ¿no? Sí, bueno, mira, es que de nuevo varía mucho porque, por ejemplo, las ballenas grises y jorobadas cuando migran básicamente ayunan, no comen en México, ¿no? Entonces a las que le va muy mal es a las mamás porque las mamás tienen que alimentar a las crías, lactarlas porque son mamíferos y algunos estiman que toman 500 litros de leche al día. O sea, es una cantidad monumental de leche, ¿no? Entonces esas mamás tienen que venir muy gorditas, pero básicamente se alimentan desde California hasta Alaska. Pero tenemos, por ejemplo, a las ballenas azules, que la ballena azul más grande que se registró alguna vez en la historia midió 33 metros, pesó 190 toneladas, y que esas ballenas no ayunan, esas ballenas tienen que estar en búsqueda continua de alimento. Y que hay, bueno, es que hay ballenas que alimentan de krill específicamente, otras de krill y peces, otras solo de peces. Pero, bueno, estimaciones de imagina un animal que puede pesar 40 mil kilos, que necesite consumir 4 o 5% de su peso corporal diario, pues ya estamos hablando de dos toneladas diarias, ¿no? Por solo animal. Entonces, pues es algo considerable. Por eso empieza a preocupar mucho en la Antártida que se está empezando con la pesca comercial del krill. Porque el krill es el sustento de la cadena trófica o de la trama trófica en el hemisferio sur. Y bueno, eso ahora que lo comento también me parece que es muy interesante. Hay gente que considera que las pesquerías, es importante el conocimiento que tengamos de ellas porque en México en particular, voy a hablar de México, la pesca, una de las tres pesquerías industriales es la de la sardina. Pero la sardina sostiene a un montón de especies. O sea, lo que llamamos pelágicos menores, sardina, macarela, arenque, sostienen a los lobos marinos, a los delfines, a muchas especies de ballenas, a tiburones, aves marinas. Entonces, es importante que entendamos las relaciones ecológicas, ¿no? Las interacciones que existen entre ellos. Bien, también tenemos este otro comentario que igual va muy de la mano con lo que acabas de comentar previamente.